Parang masaya sila lang. Las soluciones contraproducentes que encontramos en el artículo, encontramos cuatro variables y una principal. El objetivo es que pensemos conscientemente en lo que serán y en lo que se utilizarán los robots en el futuro. La creación de robots, la variable principal es que la creación de robots cambiará la manera en que nos relacionamos los unos con los otros. Otra realidad que encontramos fue que su creación traerá consecuencias, la creación de los robots traerá consecuencias de toma de decisiones por una máquina. Entonces, ¿cómo estará ligado esto con la vida de los humanos? También encontramos que cómo reaccionaríamos los humanos si un androide, jamás podrá compararse con los humanos. Y si alguna vez se pudieran comparar, ¿cómo será esa comparación? Pensándolo de manera conceptual o mental. Consideramos a un robot digno de consideraciones morales que otorgamos de manera natural a otras personas, y esto lo denominamos un valor moral intrínseco. También pensamos que si podrán construirse máquinas que posean conciencia semejante a la humana. Estos fueron los problemas, los contrapesos que encontramos en este artículo. Los límites que encontramos en el artículo y los beneficios que eso traería es sobre los robots, es que son seres artificiales diseñados no para funcionar como máquinas, sino como seres autónomos. Y asimismo, como la utilidad de facilitar el trabajo y las funciones de los seres humanos en el diario, las funciones cotidianas, como los trabajos de cocina, llevar un vaso a la persona que lo necesite. Otra parte que encontramos de esto es que vida y mente, que es la que puedan llegar estos robots a las representaciones de objetos almacenados en su memoria, y de esta manera ayudar a ancianos y tareas más específicas que requieren mayor precisión y funcionalidad. Dentro de estos, pues hablaban de dos tipos, que eran el robot industrial y el robot social. El robot industrial era una sola función y mayor precisión, mientras que el robot social pues estaba diseñado para mayores funciones. Esto, pues, aprender reglas requiere mayor esfuerzo, pero realiza mayor funciones. A esto se refiere sobre el robot social. También hablaban que sobre este androide tenía un timbre digital de bicicleta para avisarle a las personas que están en un cuarto o algo, que se está acercando, y si necesitan algo. Sobre esto también se han creado varias incógnitas acerca de su apariencia. Su apariencia es algo inocente, lo cual podría ser más tolerante para los humanos. Hay muchos retos, y dentro de cuales están hablando del androide Zoom, que lo quieren hacer con forma de mujer. Es un reto para los estudiantes de la universidad que en estos momentos tienen ese proyecto, ya que buscar esa tolerancia por parte del ser humano hacia esta máquina será difícil. Buscan satisfacer necesidades y vacíos dentro del comportamiento y actividades del ser humano. O sea, cuando las personas a veces no pueden realizar algo, también dan el ejemplo de un robot y un científico que tenía el doble y pensaba mandarle el doble para que estuviera más tiempo con su mamá y él pueda realizar las funciones y la madre no sentir el vacío de este. La interacción con el ser humano y aprender a leer sus movimientos, caras y percepciones. Pues hablaban de un grupo de niños jugando
y este pues mirar sus caras y saber cuándo estaban aburridos, para así mismo ir cambiando de actividad. Facilitar y dar lo necesario en el momento requerido. Ajustar sus comportamientos en respuesta a ellos. Lograr percepciones morales y empatía con los sujetos humanos. A través de esta manera llegar a tomar decisiones. Hablaban sobre los robots de la guerra y que estos podrían tomar mejores decisiones, ya que no se deberían guiar por las emociones. Se deberían guiar por las emociones y tomarían mejores decisiones dentro del concepto de una guerra, ya que estos no se ven afectados por las emociones y tendrían mayor responsabilidad. ¿Qué es el grupo de Cristian Rivera?